Hasta luego, mi esposa. Adiós, mamá. Tienen un buen día. Estoy tan emocionado. Buenos días, amigo. Buenos días. Dame las naranjas, tío. Aquí las estás, papá. Muchas gracias, mi hijo. No problema, papá. Me gusta trabajando con tú. Tú eres el mejor. Trabajando es difícil, pero ellos están amables. Hola, familia. ¿Cómo fue su día? Así es, sí, pero el trabajo está difícil y no tenemos dinero suficiente para vivir bien. El trabajo fue muy divertido hoy. Claro que sí. Necesitas ir a la escuela para ser inteligente y tener un trabajo que es mejor de los naranjales. No, papá. Los otros niños en la escuela no son simpáticos y me hacen sentir alienado. Hijo, tú necesitas la educación para tener un trabajo. No quieres trabajos con tu papá y yo. Nosotros trabajamos por muchas horas y el trabajo es muy difícil. También no ganamos dinero suficiente. Los muebles están cajas de cartón con dibujos. Rezo todos los días por una vida mejor para ti. Sí, mamá. Tienes razón. Yo estoy cansada cuando llegaba a casa de la empacadora y es difícil que cocinar cuando yo trabajo mucho. Pienso que yo debo ir a Los Ángeles y encontrar mi primo. Si encuentro oportunidades para ganar más dinero, nuestras vidas pueden mejorar. Adiós, mi esposa. Adiós, mi hijo. Lo siento, no quiero salir, pero en Los Ángeles es posible que pueda ser carpintero y ganar dinero. Cuando tengo dinero suficiente, voy a mandar dinero para comprar los pasajes del tren. Voy a ver ellos pronto. Papi, adiós, te amo. Bueno, ya se fue. Que vaya con Dios. Hola, estudiantes. Hoy vamos a aprender música. Eres descalzo. Eres muy estúpido y pobre. ¿Por qué estás en escuela? ¿Qué? Por favor, tienes que parar. Nunca, niño. Estás loco. Sí, okay. Brian, tú necesitas ir a tu casa. Es una emergencia. Ok. Adiós, clase. Estoy alegre porque yo salgo de la escuela temprano. Estoy muy emocionado para ver a mi papá. Pero yo espero que no hay nada malo. ¿Qué ocurre, mamá? ¡Se mató! Lo siento, amiga. Tu esposo fue un hombre simpático, amable y alegre. Niño, vecino que iba al trabajo encontró el cuerpo de tu papá. Tal vez él deslizó y se cayó del tren. ¡Papá! No lo creo. Él salió solo esta mañana. Yo tenía un bebé que murió. Los otros vecinos y yo vamos a ayudarte con ganando dinero suficiente para los personajes en el tren y su hijo. Pueden ir a Los Ángeles y encontrar el primo de tu esposo. Hola, ¿cómo estás? Bien, yo estoy alegre con mi trabajo. Después de la escuela, yo vendo periódicos. Sí, y yo trabajo cosiendo en una fábrica de overoles. El dinero es suficiente para vivir bien. ¡Excelente! Es importante que asimilar y encontrar un trabajo bien. Nuestros muebles no son cajas.
Nosotros estamos muy contentos. Hacemos, chicos. Sí, encuentro amigos en el lugar de trabajo. Tengo amigos en la escuela. Los amigos y la familia ayudan con asimilar. Sí. Es importante que tener confianza en un lugar nuevo y otras personas pueden ayudar. Estoy alegre que ustedes tienen un vida mejor. Pienso de mi papá cuando yo veo naranjas en el supermercado. Estoy alegre porque tu vida es buena ahora y que te asimilaste. Te amo, hijo. Sí, no siento alienado aquí porque tengo amigos, un trabajo mejor y una familia.